Bueno, estoy emocionadísima porque hoy día tenemos a nuestra primera invitada a uno de mis videos. Es Melissa Usada, que es una genia, más capa que hay en pastelería y es mi amiga desde hace años. Así que ha venido para enseñarnos a hacer una tarta de limón espectacular. Y realmente es un postre fácil, rápido, pero me encanta a mí mezclar colores con texturas, sabores, y es algo fácil que a todo el mundo le encanta. Lo que yo voy a empezar a hacer primero es la base. Full waffle con un poquito de varitas de vainilla y tiene un poquitito de almendras. Ay, para que le dé un saborcito. Eso me había ocurrido. Voy a copiar. Sí, buenas. Y aquí tengo la mantequilla, que la mantequilla está, obviamente, está derretida. Entonces tú me puedes ir ayudando. Obvio, sí. Esto es súper rico, fácil. Hace que todo el mundo tenga ganas de hacer un postre en su casa. Entonces empezamos acá, vamos a hacer la crema, que es facilísima de hacer. Tenemos yemas, azúcar, que yo le puse la ralladura de limón para que impregne el sabor del azúcar. Acá está el limón y lo vamos a mezclar. Lo vamos a poner a baño María. El baño María nunca debe de hervir, porque si hierve se seca la crema. Así que una vez que empiece a hervir, apagamos y con el mismo vapor se va a cocinar la crema. Este es un pesto dulce que yo lo he hecho con almíbar, agua con azúcar. Vamos a apagar el baño María. Y así solito, con el mismo agua que ya está, con el vapor, se va a terminar de cocinar. Mira, qué bonito. Con esas tacitas. ¿Cómo sabemos la que crema? Esa... ¿Cómo sabes con esa? Cuando ya se ve el fondo y desaparece la espuma. Vale, entonces ahí lo retiramos del baño María y le agregamos la mantequilla. Qué rico. Ahí está. La mantequilla tiene que estar a la misma temperatura de la crema. Para mí la cocina se tiene que sentir. ¿Tú qué opinas? Yo también. O sea, me encanta todo, tocarlo, probarlo, leerlo, todo. Todos los sentidos. Voy a pasar la crema. Miren qué rica está la crema. ¿No? Siempre mantequilla sin sal. Ya. Vamos a ponerle un poquito de albahaca para que pinte bien. Ya, miren qué rico. Lo ponemos en el frío, tapado con plástico y ya está. ¿Cuánto tiempo? Y aproximadamente hora y media. Rico. Y ya la está lista para ponerlo en los... Buenísimo. ¿No? Ahí están las fresas. ¿Se dan cuenta que las pasteleras tienen otra manera de hacer las cosas? Son como mucho más pausadas. Sus deditos son como... Mira, mira sus deditos. Sus deditos son como delicaditos, como que están tocando pajaritos. Sí, ¿no? ¿No? Sí, son así. Uh-huh. Ahí está, le vamos a poner un poquito de albahaquita. Y le vamos a poner también un poquito de... ¡Ay, qué rico! ¿De dónde sacas todas esas maravillas? Mira qué rico, miren, chicos. Mora. Voy a sacar tus datos de eso, ¿por qué no? Ahí está. Ahí. Le vamos a echar un poquito de miel, como que media cucharada, que equivale, por ejemplo, a 7 gramos. Y lo vamos a mezclar. Voy a poner la cremita de limón en los... ¿Cómo se llama? En las tacitas. Esto bien frío también, ¿ah? Miren la contextura. Sí, miren, ahí, ¿ves? Para que se quede... Qué bonito. Ahí está. Siempre 3 cuartitos y ya estamos. La frutita, un ladito por acá. Wow, se ve tan rico, ¿no? ¿Qué tal, Hanna? Me encantó, me gracias encantó. Por invitarme, ¿verdad, Hanna, linda? No, ahí está, gracias. Vamos a, por venir. A terminar, ¿ves? Unas florcitas. Ahí, mira qué simple es. Ahí. Lo máximo. Gracias, Meli. Vamos a probar. Claro. Y a mí me gusta probar todo junto. Sí, textura. La galletita. Yo también voy a probar. ¿Y estás segura que no me muero si me como una flor? No, de morirte no te vas a morir. No, jamás, porque estas flores son comestibles, no te vas a morir nunca. Ahí te voy a probar acá también. De verdad, delicioso. No solo se ve lindo, sino también está súper, súper rico. Me ha encantado que vengas, Meli. Ay, gracias, qué lindo. Cocinemos juntas ustedes otro día cuando quieras. Buenas. Y gracias por venir. Gracias. Recomiendo que este postre lo pueden hacer también por el verano, con la fresa, miren los colores, heladito y todo. Bueno, nos vemos pronto, Meli. Gracias.